Hey amigos curtidores de lomos y sufridores del roguelike, bienvenidos otra vez a mi canal y vamos a continuar con el capítulo. Como resumen, pues lo que hemos hecho ha sido conseguir el orbe elemental de fuego y el orbe elemental de agua en sus respectivos templos. También hemos conseguido el anillo de los altos reyes para poder seguir bajando por las cavernas del caos porque lo necesitamos para ello, es como una llave, ¿vale? Ya lo tenemos. Pero antes de seguir bajando por las cavernas del caos, he decidido hacer algo que es muy arriesgado, va a ser muy difícil, pero como mi monje está aberrado, me atrevo con todo, ¿vale? Y para ello vamos a necesitar un poco de preparación. Lo primero de ello es hacerse miembro del clan de los ladrones, que está aquí el tío, el miembro del clan, y para ello nos pidió una quest en el vídeo X, que no me acuerdo cuál era, nos pidió una quest que era usar la habilidad de pickpockets 20 veces con éxito, ¿vale? Unas 20 veces. Bueno, que sepáis que la habilidad de pickpockets no es nada más que acercarse aquí a un tío, usamos la habilidad B a este, ¿vale? Y te dice no tienes éxito. Bueno, si te dijese que tiene éxito o lo que sea, esto estaría usada, ¿vale? Una de las veces. Bueno, pues yo fuera de vídeo lo he hecho ya varias veces, así que ya nos va a dar la quest. Y vamos a ser miembros del clan de los ladrones, ¿vale? Le damos aquí a hablar y me dice bienvenido a nuestra guilda, ¿vale? Y nos da la misión completa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues al ser miembro de la guild, él nos va a enseñar habilidades por un módico precio, ¿vale? Entre otras cosas. Una de las habilidades que vamos a aprender, que nos va a venir muy bien, es Trap Detección. De hecho, es una habilidad casi indispensable. Lo que teníamos que haber hecho casi al principio del juego es venir a hablar con él para que nos dé la quest de la pickpocket, ¿eh? De robar bolsillos y hacernos del clan lo más rápido posible, ¿vale? Pero bueno, yo he hecho más tarde que nada. Pues le damos a Trap Detección, ¿vale? Y 3.500 monedas nos pide, ¿ves? 3.500 y ya estamos, ya la tenemos, ¿vale? Vamos a ver con cuánto empezamos. Empezamos con 12 y 4 dados de 5, ¿vale? Más 4 dados de 5. Esto, digamos, es el entrenamiento teórico, es lo que sabemos de teoría y esto es lo que sabemos de práctica. Esta es la habilidad, en realidad, cada vez que detectemos una trampa va a tirar la probabilidad sobre aquí y cada vez que haya una tirada de entrenamiento y nos vaya a subir la habilidad tirará 4 dados de 5, que esto va bajando. Y fijaos que las demás habilidades, pues una tengo un dado de 3, dado de 4, esto se va modificando, ¿vale? Bien, pues el tío, si volvemos a hablar con él y le pedimos otra vez Trap Detección, nos va a ofrecer dos tipos de entrenamiento, práctica o teórica, ¿vale? Como teórica tenemos 4 dados de 5, que es el máximo, no la necesitamos, ¿vale? Vamos a decirle que queremos una clase práctica. Le pedimos 100 clases. Venga, 3.500. Son un huevo de horas. No sé cuántas serán, pero tal. Volvemos a hablar con él y ahora le vamos a pedir la habilidad de desarmar trampas. ¿Eh? Por 5.000. El módico precio de 5.000. Bueno, pues desarmamos trampas. Bien, nos quedan 8.500. 8.058. Y lo mismo, le vamos a charlar con él y le vamos a pedir desarmar trampas una clase práctica. 50 clases, que son otros 100 clases, que son otros 5.000. ¡Hala! Con eso nos quedamos ya. Que sepáis que también ofrece abrir puertas, Stealth, que ya la tenemos, y bueno, escuchar, no sé qué, ¿vale? Bueno, ser miembro de los ladrones, del guild de los ladrones, también nos ofrece ventajosos precios en esta tienda, ¿eh? Pero bueno, no lo vamos a hacer, porque además tengo una putadilla, aunque ser invisible está de puta madre, pero la putada es que voy a coger objetos del suelo y los va a tomar el juego como que esté robando, entonces me baja esto. Entonces, bueno, no vamos a comprarle nada al tío porque va a pensar que le estamos robando. Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es ir a por la habilidad de coraje. Mira, evade, la dimos. A por la habilidad de coraje. Como os dije, estaba aquí, fuera de cámara o de vídeo. También he estado matando suficientes ratas hasta que el tío me dé la habilidad. Vamos a ver. Chat, bien, te enseño sobre el coraje, todo lo que necesita el coraje, vale. Bien, nos da la habilidad coraje. La habilidad coraje es muy buena para guerreros, vale. Yo creo que, bueno, a todos los personajes les puede venir bien, pero sobre todo a personajes de tipo guerrero, como este monje, por ejemplo, un personaje de tipo de guerrero.
Esta habilidad lo que nos proporciona es que nos quita desventajas cuando estamos rodeados. Todos los personajes tienen un límite de enemigos que pueden tener adyacente a él. En este caso, me parece que los guerreros el límite es 2. A partir de 2 personajes adyacentes, el tercer enemigo ya te ofrece desventajas al ataque y a ellos, a todos, le ofrece ventajas a atacarte a ti. Entonces, cuanto más rodeado estés, más probabilidades tienes de morir, ¿vale? Evidentemente. Los que no son guerreros, pues con el límite está en 1. O sea que ya el segundo muñeco ya le puede empezar a hacer daño, empezar a hacer ventajas y desventajas con 2 muñecos, ¿vale? Nosotros con 3. Pero con la habilidad de coraje reducimos eso. Entonces, con la habilidad de coraje al máximo, podemos estar rodeados por todo el muñeco que queramos, que vamos a atacar igual, ¿vale? Ya tenemos coraje, tenemos el otro. Salimos del pueblo y nos vamos a ir al pueblo de los enanos a equiparnos bien y a por algunas cositas que tengo por ahí, ¿vale? Así que nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Secreto. Uy, me ha paralizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué me voy a preparar mucho? Pues ya lo veréis. Seguid conectados al canal y lo veréis. Nos vamos para abajo, que esto conlleva muchos preparativos porque es que me pueden fundir. Y no quiero morir aquí delante de todo el mundo. Bueno, de los 40 que me seguís. Vamos a continuar. Bajando, seguimos bajando. Bajamos. Seguimos bajando. Como podéis comprobar, voy por aquí como Pedro por su casa. Seguimos bajando. Nivel 8. Ahí está el altar. Seguimos. Estamos. Nos vamos al pueblo y bajamos, seguimos bajando poquito a poco. Como veis, esta zona ya es bastante fácil. Esto ya es muy asequible. Y continuamos. Entonces, vamos a ver lo que hay por aquí. Mira, han traído nuevas cosas en la tienda. Poción de voce. Anillo de perseverancia. Un anillo de invisibilidad, mira que bien. Y poción de training. Bueno. No vamos a atacar a este. Bueno, vamos a ver. Era para mí lo que vi. Bueno. Lo primero de todo. Vamos a coger. De aquí. Anillo de mente clara, ¿vale? De Clear Mind, ¿vale? Vamos a coger un anillo de Clear Mind. Vamos a coger la Cursed Cornucopia, ¿vale? Cursed Cornucopia. Vamos a ver qué más necesitamos por aquí. Vamos a coger Dorcreation, varitas de Dorcreation, por si las moscas. Vamos a coger más varitas de Dorcreation. Vamos a coger pociones. Las podía coger de voce y volver. Y volver al pueblo a dárselas al borracho. Vamos a poner... Estas pociones creo que no nos va a servir ninguna. Bueno, van a servir, pero es que no quiero llevar más de la cuenta por si explotan. Scroll vamos a coger, a ver si los hay de teleport. Chumones, repair, no sé qué... Nah, de teleport no tengo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Eso vamos a coger. Y vamos a coger unas cuantas moneditas. Acordaos. Para coger, si le dais a la M lo cogéis todo, pero si le dais a la M mayúscula, aquí te lo dice pick up, AM minúscula, pick up, barra, son algo, ¿vale? Pues con la M mayúscula vamos a decirle que vamos a coger, por ejemplo, 10.000. Vamos a cerrar la puerta, creo que lo llevo todo, creo. ¿Por qué? Hay que rezar aquí, ¿vale? Vamos a rezar aquí, o sea, a sacrificar, vamos a sacrificar monedillas. Vamos a sacrificar 5.000. A ver qué mensaje nos da. Very close, ¿vale? Yo sacrificaría otras 5.000 por si las moscas, por si tenemos que rezar, ¿vale? Otras 5.000.
Pericles, ¿vale? Pues si tenemos que rezar, porque es un sitio en el que nos van a quitar vida y si hay que rezar, pues tal. Ahora vamos aquí a vender todo lo que nos sobre. Alt D para ir señalando. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto, los globes. Este cloak maldito, este me lo voy a guardar por si las moscas me peta el otro. Cinturón de fuerza, mira, fuera. ¿Para qué quiero yo fuerza? El enlace de este, fuera. Vamos a seguir por aquí, a ver. Brazada de protección, de brass. No, este pero de protección lo vamos a dejar. Ahora todo esto fuera, todo esto fuera. Vale, venga, este bow, este crossbow también, este bow también, lo que dejamos el bueno. Y los misiles los tenía que haber tirado, pero bueno, da igual. La cornucopia me la quedo. Los SIS con J mayúscula. Pongo que tiro 4, ¿vale? Tiramos estos SIS, estos SIS, estos SIS, para que no nos pesen en el inventario. Y bueno, más o menos nos vamos a quedar con todo esto, ¿vale? A ver lo que dura, pero bueno. Estoy arriesgando mucho, pero bueno, vamos a quedarnos con todo eso y ya está. Vendemos. ¿Por qué me llevo todo eso? Pues lo iréis viendo cuando lleguemos al sitio. Vamos a primero hacer otras cosas más. Lo primero es exclamación. Esto es un ítem to deep. Nos vamos al backpack con el V mayúscula. Y vamos a hundir la cornucopia, que está maldita, si os dais cuenta, ¿vale? Y se la vamos a poner agua bendita, ¿vale? Ya está Blessed. Otra cosa que tenemos que poner Blessed va a ser el anillo, hostia. Aquí, de Clearmind. Anillo de Clearmind, ¿vale? Bien, el anillo de Clearmind. Y no lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Para ello nos quitamos esto. Nos vamos a quitar este de daño y nos vamos a poner el anillo. Pasa? A ver, ¿qué pasa, hombre? El anillo de Clear Mine al Holy Water. Joder, que estoy tonto. Y no lo vamos a poner. Clear Mine, los brazaletes de velocidad o de protección. Venga, de protección. Que necesitamos mucha vida. Que no aguantar muchas hostias. Y este, vale, ya está. Creo que de momento así vale la pena, ¿vale? Bien, vamos al sitio. Nos vamos a pirar para arriba. Y para hacer este vídeo, no hacerlo tan largo y tan tedioso, voy a cortar aquí y volvemos en el sitio. Bueno, volvemos, estamos aquí. Y para el sitio al que vamos a ir, se necesita nivel 22. Estamos en nivel 21. Que se necesita, quiero decir que no puedo entrar hasta que no tenga nivel 22. Y el sitio permanecerá abierto hasta el nivel 30. Tenemos 8 niveles para hacerlo. Pero lo vamos a hacer justo en el nivel 22. Porque con la ventaja que me van a dar después para el juego, lo vamos a necesitar. Entonces, vamos a subir primero a nivel 22. Y para eso he escogido esta zona, ¿vale? Venimos aquí, esto es la forja maldita, la forja oscura. Aquí suele haber enemigos, pues que te da mucha experiencia. Entonces vamos a bajar aquí y vamos a ir a ver, a matar esos enemigos y a ver si me dan nivel 22 prontito, ¿vale? Este es un enano caótico. Este es un personaje que es necesario para el Ultra Ending. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Además, por aquí hay un artefacto también valioso, que no lo vamos a coger, porque cuanto más artefacto llevemos encima, más rápido baja la saciación de la comida. Este
Esta es una mazmorra de las típicas que son siempre iguales en todas las partidas, ¿vale? Otra de las características que tiene esta mazmorra, además de albergar un artefacto, es que siempre hay aquí una habitación llena de armas y aquí una habitación llena de armaduras. La gente suele venir aquí a ver si encuentra una armadura del dragón rojo antes de hacer la torre de llamas elemental, porque las armaduras de dragón rojo suelen ser inmunes al daño de fuego. ¿Vale? Y no estoy encontrando aquí ningún puto enemigo. Aquí hay una bajada, aquí están los enemigos, ¿vale? He tenido que buscar, si os dais cuenta, pero bueno, ¿qué tal? Yo me lo conozco bien. Vamos a matar aquí hasta que suba de nivel. Cogemos. Ya está, ¿vale? Nivel 22, perfecto, ok. Ahora que estamos en nivel 22, subimos de detectar trampas todos los puntos. A ver si hay suerte y me lo sube mucho, ¿vale? Hostia, 75, ¿veis? En un momento. Perdona que me estaba bebiendo un refresquito porque llevo 12 horas de curro. Bien, bueno, pues nada, 75. ¿Vale? Pues nada, perfecto. Nos vamos ya. Dice que desarmar trampas ha aumentado de 3 dados 4 a 3 dados 5. Si os habéis dado cuenta, a medida que he ido subiendo de habilidad, iba bajando los dados, ¿vale? Pickpocket. Por eso, la mejor forma de ir subiendo los dados es luego entrenando la habilidad en el juego. Entrenándola o bien llevándola a cabo o bien con algún tipo de entrenador. Porque si no, luego los puntos que te pones, pues no compensan mucho, ¿vale? Pues nada, nos vamos a ir ya de aquí. No le ataco. Vamos a cambiar. ¿Qué pasa, tío? Vente para acá. Ahí está, vámonos. Vámonos de aquí. Bueno, pues en teoría ya se ha abierto el nivel jodido al que vamos a ir con detectar trampa 75. Así en un momento. Detectar trampa 75 así en un momento. Bueno, como siempre vamos a ir abriendo por aquí un poco de camino, que me gusta ir desbloqueando el mapa entero. ¿Vale? Y bueno, quien sepa dónde me dirijo va a flipar, ¿sabes? Bien, vamos a entrar aquí. ¿Por qué vamos a entrar aquí? Entre otras cosas, porque un amigo del canal me lo ha pedido. Entonces, como me lo ha pedido y para mí es un reto, digo, venga, vamos a hacerlo. Y además es buen momento, ¿por qué? Porque si lo consigo además, es que nos vamos a pasar soplado todo el resto del juego, ¿vale? Bien, pues esto, amigos míos, es una ciudad... es como un pueblo en ruinas, ¿no? Que tiene una entrada secreta muy especial que está por aquí. No vamos a abrir el mapa entero, ¿vale? Vamos a ir directo al sitio y os dais cuenta que aquí hay un minotauro, ¿vale? Uy, mira, está huyendo. Si hablo con él, le das a chat cuando está huyendo, le puedo ofrecer paz. Le damos yes, ¿ves? Y es ahora amigo tuyo. Esto que sepáis que sube el alineamiento, siempre lo acerca a legal, ¿vale? Bueno, pues este estaba protegiendo esta entrada. Si le dais a buscar, aquí hay una entrada. ¿A dónde? Al laberinto minoico. El laberinto del minotauro. ¡Ups! Vaya corte. Acabo de pegarle al vídeo. Bueno, no os preocupéis. Esto ha sido un corte a propósito. Está hecho porque esto forma parte de un vídeo mucho más largo, ¿vale? Esto es una sesión que he hecho que duró bastante tiempo y lo he tenido que cortar en tres trozos para que lo veáis. Mejor, para que lo veáis mejor y tal, lo voy a dividir en tres capítulos, ¿vale? El caso es que, ante todo, os hago este comentario porque os tengo que pedir disculpas a todos, porque los dos vídeos que vienen tienen algunos problemas, algunos cortes en algunos puntos que tuve que dar, porque como el vídeo es muy largo y lo hice a unas horas intempestivas de la noche, porque venía muy tarde de trabajar y bueno, empecé a hacer, pues he tenido muchas interrupciones. Unas por parte de mi novia, otras por parte de alguna visita, otras por parte de teléfono, incluso técnicas, incluso fisiológicas, como por ejemplo la cena. Y bueno, he pegado algunos cortes en algunos puntos y tal, pero bueno, la partida está completa, ¿no? Está completa. Ante todo, tengo que pedir disculpas por si veis algo raro en el vídeo.
hay algunas cosas que tenía que cortar que no he cortado, o sea que lo mismo oís algo por ahí de fondo raro. Y nada más, solo deciros eso, que a partir del siguiente vídeo podría haber algún problemilla. Y también que sepáis eso, que este vídeo termina aquí, pero que en realidad forma parte de uno mucho más largo, ¿vale? Por eso está el corte aquí. También tengo que agradecer a mi novia por la paciencia que ha tenido conmigo, que joder, que para una semana que se viene aquí, pues he tenido que tirarme una tarde haciendo esto y el vídeo se ha alargado más de la cuenta, más de lo que yo pensaba. Y luego agradeceros a vosotros, los que me seguís, por tener también la paciencia, por ver mis vídeos, aunque seáis pocos y tal, porque, bueno, estoy cumpliendo más o menos la función que yo quería, que era dejar colgados una especie de tutorial en vídeo para que la gente que se interese por este grandioso juego lo tenga ahí. Así que nada, sin más dilación me despido. Aquí dejo el vídeo. Continuará el próximo día en cuanto termine la edición de los dos capítulos que quedan del corte de la sesión maratoniana que me pegué. Y disfrutaréis del laberinto en todo su conjunto, que ya veremos si soy capaz de pasarlo o no. Así es que, como vuelvo a decir, aquí dejamos el vídeo. Continuaremos en el laberinto del Minotauro el próximo día. Pero hasta entonces, adiós a todos.